Bueno, nos encontramos en Elviria, una zona estupenda donde hay también muchos extranjeros y también muchos españoles y a todo el mundo que nos gusta disfrutar de la buena gastronomía. Pues en nuestra tienda de expansión, que son 5 ya, y ya creo que van hasta por las 6, nos vamos a encontrar los productos más delicadeces que existen en cada punto, en cada sitio, ¿no? Como ya conocemos uno de ellos y además nos encanta, y es que disfrutamos con el caviar, disfrutamos, ¿verdad?, nuestro paladar, y que en la vida, si no, es disfrutar también de la gastronomía, y de eso sabes tú mucho, que le das a degustar, ¿verdad?, a personas pues que le encantan, ¿no?, estos productos que son de primera, además, ¿no? Sí, sí. Buenas tardes. Hoy estamos apoyando a nuestro amigo Gaby, el propietario. Es la quinta tienda que abre y, bueno, estamos en todos los puntos de venta con él, y hoy estamos pues apoyándolo. Tenemos nuestro caviar, como siempre. Y es que claro, la tienda es que va de esto, va de estos productos. Son productos muy exquisitos, tanto en aquí como en La Sagaleta, otro punto de venta, en Nueva Andalucía. Él cuida mucho el detalle y, bueno, el resultado es este, ¿no? Tiene la clientela más exquisita de Marbella, la tiene. Esto se vende todo el año, ¿no? Pero quizás ahora en invierno, con las fiestas y tal, ha sido también, no ha podido faltar, ¿no?, ninguna celebración, ¿no? Pero ahora también viene otra etapa, que viene otro tipo de turismo, que también le gusta a los extranjeros mucho disfrutar, incluso en casa, no tiene por qué ir a un restaurante, sino nos gusta disfrutar también del hogar, de la casa, ¿no? De eso se trata, de que puedan comprarlo, llevárselo a su casa, disfrutarlo con los amigos. No siempre tiene que ser eso fuera de casa. Donde yo siempre digo que lo que más me gusta cuando comparto caviar o cualquier otra cosa es estar con la familia, con los amigos, y bueno, y pueden hacerlo en su casa perfectamente. Como tú bien decías, el caviar tiene su punto, digamos, más cumbre en Navidad, porque es una fecha muy apropiada para consumir caviar. Aquí en Marbella hay mucha población rusa, y ellos consumen el caviar en Navidad principalmente, pero luego durante todo el año. Siempre hay algún cumpleaños, algún evento, algo que celebrar ahí siempre. Así que fiesta ahí en la jacuzzi con el buen, claro, buenos caldos y un el lujo, esto acompaña el lujo. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, Gaby es muy conocido, todo el mundo le dice Gaby, porque yo estaba hablando con las personas que lo quiere, que lo aprecia, y me decían Gaby, pero bueno, que vamos a ser oficiales, Gabriel Moncada, que le damos la enhorabuena, porque es un negocio en expansión y que, bueno, que se ve todo el cariño que le ha puesto, porque además que ven los productos y el ambiente que ha creado, ya vemos que esto, si se hace con el corazón, se la siente bien, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Elena. Sí, hecho con el corazón. Y Gaby, por favor, sí, lo de Gabriel Moncada, lo de Gabriel es solo cuando mi madre me quería regañar de pequeño, así que Gaby va perfecto, ¿sí? Cuéntame cómo empezó este proyecto, para que nos hagamos una idea y las personas pues que no te conocieran o no sabía de cómo nace, ¿no?, todo este proyecto. Pues me gustaría hacer un resumen de cómo empezó y hasta el día de hoy, que también vamos a ver la expansión que lleva. Muy bien, mira, hace 9 años yo trabajaba en Corte Inglés, y hace 9 años, en plena crisis y debido a un cambio mi situación familiar, decidí salir del Corte Inglés y bueno, surgió en mi camino un espacio cerca de un negocio tocante a Corte Inglés, donde conocía el perfil de clientela. Mi familia ha viajado mucho por el mundo, somos muy foodies, y decidimos pegar un salto al vacío e intentar un proyecto con muy pocos recursos. Tengo muchas anécdotas de esa primera etapa, donde los recursos eran escasos y había que hacer muchas manualidades para comenzar, y decidimos montar una tienda junto a una open core que hay todavía en Nueva Andalucía, en la Avenida de los Girasoles. Esa fue nuestra primera tienda y allí comenzó todo. La idea era dar un servicio diferencial, un producto diferencial, una calidad diferencial, y creo que ese camino lo hemos conseguido. Hemos estado muy atentos a nuestros clientes, a qué querían, a qué les gustaba, y eso nos ha dado prácticamente el resto de las ideas de negocio. La carnicería que abrimos años después no era más que una necesidad de nuestros clientes, y en eso estamos, intentando darle lo que necesitan o lo que nos piden. Pues la verdad que somos más de calidad que de cantidad, porque hemos aprendido también a cuidarnos y comer productos sanos y de primera calidad, ¿no? Y es lo que he visto aquí, porque son varias empresas, cada uno ofrece su mejor producto y todos ellos están aquí. Correcto. Una de las cosas que nos diferencia es la variedad.
y por supuesto la calidad dentro de esa variedad. Tenemos ahora mismo activos 70 proveedores diferentes, que ello confiere un surtido de más de 3.500 referencias reales, todas con orígenes muy controlados, producto con una trazabilidad, vida del producto desde el origen hasta que llega a la mesa del cliente muy controlada y sabiendo lo que comemos. Y siguiendo esa idea, crece el negocio. ¿Tiene más de dulce o de salado? Yo soy de todo, me encanta comer, siempre estoy peleado con la comida, siempre estoy intentando no comer demasiado, pero si me tengo que decantar por algo, pues el dulce. Sibarita, y aquí tenemos de todo, ¿no? ¿Hay ya proyectos en marcha o en la mente de seguir avanzando, seguir creciendo? Siempre. No sé si es una virtud o un defecto, mi cabeza no para. Siempre está ideando cosas nuevas. Tenemos muchos diferentes modelos de negocio, todos tocantes a lo que estáis viendo aquí, pero adaptables a diferentes zonas geográficas o diferentes entornos. Y en esa línea creo que podemos seguir creciendo. ¿El producto estrella de vuestra tienda que no puede faltar bajo ningún concepto? Es muy difícil elegir, pero quizás las carnes de orígenes muy especiales nos diferencian del resto. Hay un origen como puede ser el wagyu japonés, muy difícil de tener, muy difícil de encontrar, y que son cosas que uno puede probar una vez en la vida y es diferenciador. He visto que hay casi de, bueno, yo el vistazo he echado de todo, ¿no? Porque me encantan las huevas de erizo y veo ahí, huevas de erizo, digo, esta es la mía. Que me das una alegría porque esa es la idea. Cualquier sibarita, cualquier persona que le guste comer, pueda encontrar parte o la totalidad de lo que busca aquí. Muchísimas gracias, enhorabuena. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues esperamos comprar mucho, hacerte mucho gasto aquí. Gracias. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Thank you.